Hola, muy bienvenido a otro video de mi canal. Yo soy Glenis y hoy nosotros vamos a seguir haciendo nuestro traje de baño. Sí, este creo yo que es el último vídeo porque ahí hice todos nosotros que tenía imaginado hacerlo y creo que con este toda la gente lo conseguirá lograr sin mucho trabajo. Pero siempre se tiene trabajo por hacer un crochet y también se tiene trabajo porque se tiene que regalar like y compartir en sus redes sociales y no olvides suscribir a mi canal. Sí, bueno chicas. Yo siempre hago dos lives en mi canal, una es de miércoles, que es por la mañana, pero yo creo que por un tiempo nosotros no atenderemos. Yo estoy haciendo unos cambios que ya hice en otro live de sábado pasado, y mucha gente que me sigue también ha sabido lo que sucedió. Creo que por esta semana no tendremos live en miércoles, o sea mañana, pero yo voy a hacer live en sábado en ese canal, que es desafío de las décadas. Son un tipo de desafío que consiste en hacer mucha gente hace casas, como por ejemplo la gente que hace vídeos de Sims hace las casas, la gente que trabaja con maquillaje lo hace vídeos de maquillaje de las décadas. Y yo estoy haciendo el desafío crochet. Es que me gustan los desafíos, me gusta siempre hacer cosas diferentes. En este caso, yo elegí hacer un desafío que me encantó, que es justamente hacer prendas que sean de crochet, mirar cosas que sean de crochet de los tiempos pasados y ahora mirar lo que podemos hacer hoy con ellas. Hacer con que la gente mire que no es porque hace tiempo que no se utiliza o hace tiempo que no se mira que las cosas no son hermosas. Yo siempre intento imaginar lo mejor, lo más bonito de todo. Y por más difícil que sean las cosas, siempre tiene un lado, una cosa buena que se puede lograr, ¿sí? Bueno, volviendo. Este es el último vídeo que vamos a hacer. Se me olvidé. La live de sábado es por la noche, a las 8:30 de la noche, hora de Brasil. Y esta live se quedará live de 1930. Sí, chicas, por Dios, cuántas cosas lindas yo encontré. Yo le busqué haciendo por portugués, en portugués, porque soy de Brasil. No lo encontré muchas cosas, pero cuando le busqué en español, Dios mío, cuántas cosas en inglés, cuántas cosas hermosas me encontré. Yo estoy hasta sin palabras, pero bueno, vamos, vamos, vamos. Y estoy haciendo la última vuelta. Esas son dos partes que hice cuando estaba haciendo el vídeo en portugués, pero es lo mismo que hicimos en la otra. Yo hice las 40 cadenitas, le pongo como una alza de cadenas medio. Le voy a hacer los puntos altos, le sujeto en este, lo hago los otros, y le cuento 1, 2, 3, 4, 5, en este hacia adelante le pongo los otros que tengo que hacer. Esta vuelta ya se quedará con un ajuste en la cintura, para la cintura. Ustedes lo pueden poner un poquito, solamente lo recuerden de poner siempre 20, 40, 60, 80, así. No le pongas con 30. 30, 70, 50, no, no, por Dios, no lo hagas así. Lo hago solamente con 20, 40, 80 y así por delante se quedará bueno. 60 también se quedará bueno. Es una cosa que yo no entendí cómo hacerlo, pero es una regla para este tipo de motivo. Yo le voy a hacer las 40 cadenitas y vamos juntas. Vamos, ya hice el minuto inicial y ahora vamos a hacer nuestras 40 cadenas. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40. Me vengo con este hacia adentro de este. Y acá le cero uno punto deslizado. 1, 2, 3 cadenitas hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. En la cadena 21 le hago el abanico. 1, 2 y 3. Le voy a hacer dos cadenas. Y 1. 1, 2 y 3. Si es vuelta número 1, si es la primera cadena, el primer motivo que estás haciendo, lo haces por completo así. Así, por ejemplo, no es por completo. Porque cuando yo llegue a hacer los 5 siguientes, yo no voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5. Y en los demás 10 lo voy a hacer la unión. Como en este caso ya estoy haciendo la unión de mi motivo número 3. Yo voy a hacer lo siguiente. Solamente le hago acá una cadena. Tengo que poner este hasta acá. Punto bajo acá. Punto bajo acá. 1, 2 y 3. Tendremos un problemita. Un pequeño problema porque yo voy a hacer unos 5 puntos altos ahora, pero mi hilo, mi alza de cadena se está en este modo. Y yo necesito de ella lista acá para hacer la unión. Mi hilo se va a quedar junto conmigo en los espacios hacia adentro. No hay problema. Solamente un poquito porque no es tan confortable para hacer trabajar. 1, 2, 3, 4. Uno más 5. Mi punto número 6 le hago punto alto acá en este. Vengo a mi base. Yo tengo que mirar muy bien dónde me voy a quedar. Porque es ahí que tengo que estar. Así. Mi hilo se ve a este punto, de este modo, hacia adentro. Y ahora vamos nosotros juntas. 1. 2, 3, 4, 5. En punto 6, que es este, le voy a hacer punto bajo. Y le voy a trabajar punto bajo, un punto alto acá y uno punto bajo allá. Hasta que tenga todos los 10. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 más 10. Y yo tengo que quedarme con 5 cadenas para cerrar mi espacio. Y así le voy haciendo, ¿sí? De este modo. Yo voy a cerrar este y hablo con ustedes, porque así se está quedando. Y cuando yo tenga hecho, bueno, hice toda mi vuelta y con lo que voy a hacer. Al mismo modo, la última alza que voy a hacer, tengo que hacer por dentro de este y de los otros. Mira, como este que está acá. Ella tiene que quedarse hacia adentro de los dos. Entonces lo que voy a hacer es las 10 cadenitas y voy a hacer por dentro de los dos y le vamos a cerrar juntas. Chicas, me gustaría mucho que ese video se quedase mejor. Pero hace mucho tiempo que estoy haciendo vídeo y mi teléfono ya está cerrando la batería. Es muy sencillo. Bueno, ahora vamos nosotras juntas para la parte de los acabados. ¿Sí?
Perdón porque ese video se quedó más pequeño. En breve en portugués yo hice las uniones por completo. Ustedes lo pueden buscar. Yo me recuerdo de poder de poner para ustedes el link para mirar la playlist en portugués. Sí, y ese se está quedando. Pero acabado. Acabado se va a hacer igual como hicimos en la parte de arriba de este de traje de baño. Sí, solamente le vamos a hacer puntos altos. Pero yo no voy a hacer puntos altos en todos los puntos que tengo de mi base. 5 no le hago, hago en los 10. En ese le cuento 5 no le hago, hago en 10 y no hago en los otros 5. En este 5 no hago, hago en los 10 y así sigo haciendo hasta el final. Para hacer el ajuste se utiliza, acá en portugués se llama elástico. En un ratito. Yo entendí en el traductor y me dice que es exactamente elástico. No conocí esta palabra en español. Y hacia arriba se pone. Hay de muchos tipos de elástico. Hay elásticos que son propios para hacer prendas de traje de baño, que es uno, es como si fuera el hilo, pero es más grueso y es un elástico. Y es bueno para se poner las piernas, pero hacia arriba de una prenda como esta no les digo que sea lo mejor. ¿Por qué? Una prenda como esta hay mucho peso para ella, porque esto de ella puntos altos, como se dice con un hilo más grueso, no se quedará tan sencilla y ya puede con el tiempo se deformar. Pero mismo que ustedes no te va al baño, no te va al agua, lo puede suceder. Entonces, yo digo que utilice un elástico más grueso, como el largo de un dedito o unos centímetros y centímetro y medio, y lo ponga arriba. En la pierna, ustedes sí lo pueden utilizar el elástico que es más propio para hacer prendas de traje de baño. Yo imagino que en toda, si no existe en tu país, si no conoces, búscalo. Es muy bueno para hacer trabajar con ella. Si no lo tienes, puedes utilizar un trozo de malla que sea más elástica y se puede poner hacia abajo, hacia adentro, con punto bajo. Ustedes eligen lo que es mejor para ustedes, para su prenda. Yo quiero decirte a ustedes que muchas y muchas gracias, chicas. El paso cerrado está. Perdón si salió fallo, como siempre les digo. Este es un proyecto que me gusta mucho hacer. Pero chicas, no es siempre que yo consigo hacer todo como ustedes me piden para hacer. Y perdón si no hice lo que me pidió, porque no he tenido tiempo. Muchas cosas que sucedieron en el live de sábado, yo hice lo que sucedió todo con ustedes. Creo que el live de miércoles no voy a tener, que es mañana, por cuenta de otras cositas que tengo que hacer. Y también por cuenta de que no estoy con la estructura buena para hacer lives. Sí, no estoy. Yo estoy solamente con mi equipo, un poquito de luz. Y acá no es tan bueno porque hay mucha gente a la vuelta. A mí me gusta tener a la gente a la vuelta porque solo yo sabe lo que yo estaba sintiendo solita en aquel lugar. Por Dios. Bueno, pero está todo bueno ahora. No tengo estructura para hacer una live por la mañana porque hay mucha gente a la vuelta. Siempre hace una canción, una cosa u otra. Y si por cuenta de esto, prefiero hacer live solamente por la noche. Y cuando yo vuelvo a mi casa, allá sí no tenemos tanto barullo por la noche. Y ustedes y yo vamos a quedarnos juntas haciendo mucho crochet, hablando mucho, conversando muchas cositas juntas. ¿Sí? Chicas y chicos, nenas y niños de mi canal, muchas gracias a todos ustedes por estar siempre conmigo. Por darle tu like. A usted que me invita siempre a querer hacer mejor. Muchas gracias por tu dislike también. Es siempre bueno tenerte conmigo. Es que ustedes me hacen mirar un poquito como, no como una madre mira a su hijo, pero como una persona que busca siempre hacer la perfección. La perfección es lo que quiero siempre. Encontrar la perfección de crochet, enseñar a ustedes cómo se hace. ¿Sí? Muchas y muchas gracias. Que Dios los bendiga y hasta el próximo video. Bye.